¿Qué tal, amigos de Metzi Azul? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal y el día de hoy nos encontramos en la cancha Club 7 Premier. Hoy entrevistaremos a una deportista cuautepequense muy reconocida. Acompáñenme a conocerla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos con nuestra invitada especial. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Berenice Muñoz Gerardo. Mucho gusto, Bere. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de lo que te dedicas? Yo me dedico a fútbol profesional. Excelente. ¿A qué edad fue que comenzaste a descubrir este talento por el fútbol? Como a los 12 años, me acuerdo. Mi familia es futbolera y yo a los 12 años empecé a practicar fútbol. Pues yo a esa edad descubrí mi habilidad por el fútbol y pues me interesé muchísimo. O sea, me hablaron de un equipo que jugaba aquí en la cancha que está aquí de La Cueva y desde ahí me apasioné por el fútbol. Excelente. Entonces, ¿cuál fue el primer equipo en el que comenzaste a desempeñarte? El equipo se llamaba Las Conejitas, de hecho se llamaba así. Ahí fue donde empecé a jugar fútbol de manera ya pues amateur, porque pues yo nunca más que con mi familia y todo eso. O sea, yo siempre jugaba, bueno, desde ese momento yo jugué mi primer partido en una cancha de fútbol 7. Entiendo. ¿Cómo fue que llegaste hasta donde estás ahora? Pues yo creo que con dedicación y pues no darme por vencida nunca. Pues yo siempre había soñado con ser futbolista profesional. De hecho, pues cuando fui a un estadio por primera vez, pues yo me emocioné muchísimo y dije, no, o sea, yo quiero jugar un partido en un estadio algún día. Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste hasta Pachuca? Pues yo salí de Coatepec, o sea, yo siempre había jugado en Coatepec desde pequeñita, o sea, y cuando salí a Tulancingo, en Tulancingo me dijeron, no, pues tú vente aquí con nosotros a jugar y te vamos a hacer sobresalir en el deporte, porque pues me veían talento, ¿no? Y como a los 13 años, 14 años, yo fui a mi primer nacional. Y desde ese momento como que la gente me fue viendo y mi manera de jugar les agradó y pues así fue como fui subiendo poco a poco hasta que llegué a un equipo de pues que es la Liga Mayor, donde jugaba con Real Actopan, de hecho. Y ahí me vio en ese momento era mi preparador físico, es Leo. Él me apoyó muchísimo para que yo pudiera llegar a Primera División. Pues sí, es una serie de pasos que me costó mucho trabajo, pero nunca me di por vencida. O sea, sufrí mucho en el sentido de que pues a veces como que nada más me completaba para los pasajes y nada más para ir a jugar sin dinero ni nada, pero yo quería jugar y quería seguir luchando por lo que me apasionaba a mí. ¿Y en qué año fue que lograste llegar al Club Pachuca? Llegué en el 2017. 2017, muy bien. ¿Y nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia? Pues ha sido muy grata en realidad. En el 2017 pues me seleccionaron, yo fui a mi visoría una semana, ahí me seleccionaron. O sea, yo nunca había entrenado en mi vida. En el 2017 fue cuando yo entrené y pues me costó muchísimo trabajo, pero me acoplé. O sea, fue difícil, pero me acoplé. Y en el 2017 ya entrené y pues me esforcé muchísimo porque ya así como que yo quería desistir, o sea, ya no como que no me veía, pero dije no, o sea, yo tengo que echarle ganas y luchar por mi sueño. Y pues que fue en mayo fue cuando ganamos un torneo ya de categoría profesional, fue la Copa de Liga MX femenil. Y fue una bonita experiencia, o sea, como que yo no me la creía que estuviera en ese lugar, en ese momento. Entiendo. ¿Y qué es lo mejor que te ha dejado el fútbol hasta ahora? El fútbol me ha dejado muchas experiencias lindas, me ha dejado conocer personas maravillosas, estadios maravillosos. Y pues igual tuve una final por ahí, también en el 2017, que fue contra Chivas. Esa fue una experiencia muy, muy buena, aunque perdimos, pero pues lo que se queda es pues que yo estuve ahí, o sea, que miles de personas nos vieron y el fútbol hizo historia en ese momento. Entiendo. ¿Y qué sientes cuando entras a un estadio y ves a toda esa gente ahí? Pues yo al principio como que sentía nervios, o sea, como te digo, no me la creía, o sea,
fue algo impactante para mí, pero poco a poco fui sobrellevando todo eso y pues ahora sí que jugaba y pues no me ponía nerviosa porque eso podía afectar en mi transcurso en el partido. ¿Cuál ha sido tu mayor motivación para poder seguir adelante? Pues yo creo que mi familia. Siempre, pues mi familia me ha dicho, o sea, nosotros te queremos ver triunfar, te queremos ver en la cima, o sea, tú dedícate y haz al 100% tus actividades, échale muchísimas ganas y nosotros aquí te vamos a estar apoyando y si necesitas en alguna ocasión que te haga falta algo, nosotros te vamos a ayudar y yo creo que esa es mi motivación, salir adelante por ellos. Entiendo. He visto algunas noticias y demás de cuando fuiste tú la primera que anotó en la liga y no sé, ¿me puedes platicar qué fue lo que sentiste? Pues en realidad no me la creía, o sea, como te digo, unos días antes nos habían dicho que íbamos a jugar, fue el partido inaugural, o sea, unos días antes nos dijeron que pues que íbamos a jugar en las instalaciones de la Universidad del Fútbol y tres días después nos dicen que íbamos a jugar en el estadio, o sea, yo estaba algo nerviosa pero muy motivada porque se estaba cumpliendo uno de mis sueños que era jugar en un estadio y pues en el momento que anoté el gol no me la creía, o sea, fue algo maravilloso, algo que si me dijeran que quería, que si podría regresar el tiempo, que era lo que yo quiero recordar, sería eso, mi primer gol en la liga. Entiendo. Bueno, creo que estás consciente de que eres un orgullo para los cuautepequenses, para Hidalgo también. ¿Qué le podrías decir a todos los deportistas que te están viendo ahorita? ¿Qué les aconsejarías? Pues que como yo sigan sus sueños, sus metas y que en ningún momento desistan, que en algún momento de su vida van a tener la recompensa que están esperando, o sea, no es fácil, no es fácil que llegue, no llega de la noche a la mañana las recompensas, pero una vez que llegan, pues es lo máximo, ¿no? O sea, es lo mejor. Y yo les recomiendo que se esfuercen por lo que hacen, que trabajen por lo que hacen y que sean muy constantes, muy disciplinados y pues que sí, que le echen muchas ganas en el deporte que se especialicen. Pues ahí lo tienen, amigos, de la voz de la más experimentada en esto y pues agradecemos a nuestra invitada, muchísimas gracias por otorgarnos esta entrevista y pues como ya te lo dije hace rato, creo que eres un orgullo para todos los cuautepequenses y pues esperamos que sigas así y pues sigue echando ganas, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, amigos de Mente Azul, esto fue todo por hoy. Recuerden, mi nombre es Cristóbal y los invito a que practiquen su deporte favorito. Espero que les haya gustado nuestro contenido. Nos vemos para la próxima.